Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Josan Basurto, el especialista de pianos y teclados de Casio México. Hoy les voy a hablar acerca de Hex Layer. Bien, les voy a mostrar qué es el Hex Layer. El Hex Layer es un motor de síntesis que nos va a permitir tener un sonido con seis capas de seis diferentes instrumentos. Por ejemplo, una orquesta sinfónica. Yo toco y no suena nada. Pero aquí está el corno. El oboe con el corno. Flautas, metales, cuerdas, la misma forma, puedo tener un piano con seis pads diferentes. Uno, dos, tres, cuatro, una campana y el regreso de la campana. Si yo quisiera modificar estos sonidos, solo presiono editar, tono, para editar este Hex Layer, Layer Edit, y aquí me va a aparecer cada uno de los sonidos diferentes. Yo voy a cambiar las cuerdas de la capa 1. Por otro tipo de cuerdas. En la capa 2. Esa voz la voy a cambiar por un coro. En la capa 3, esa sección de violines la voy a cambiar por metales. En la capa 4, esas cuerdas eléctricas las voy a cambiar por otro tipo de cuerdas. Vamos a dejar la campana y el regreso. Entonces yo salgo y pongo write, que es guardar, enter. Vamos a cambiarle el nombre por zona 3. Y cambiamos el lugar donde lo vamos a guardar hasta donde no nos aparezca un asterisco, lo cual indica que el espacio está vacío. Vamos a guardarlo en el espacio 195. Y tenemos guardado nuestro nuevo Hex Layer. Y así es como nosotros podemos editar un Hex Layer y utilizarlo. Junto con el Hex Layer podemos tener órganos de barras. Diferentes tipos de sintetizadores. Suerte, hasta la próxima.